Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos iniciando nuestro programa Perspectivas, este espacio de diálogo que se establece entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales de nuestra provincia de Granma con la población de nuestro territorio, atendiendo temáticas de primer interés para nuestra población. Como es habitual, contamos en el estudio con la presencia del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma, para acercarnos hoy a una temática importante calidad de los servicios en la atención primaria de salud en Granma. Para ello contamos en el estudio con la presencia del compañero Onelio Viña Benítez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, Ciro Braulio Estrada García, director provincial de salud pública, María Elena Barrero Aguilar, vicedirectora general de salud en Granma, y Migdalia Guerra Soto, directora económica de la Dirección de Salud en nuestro territorio. Contamos también en nuestro estudio de perspectiva con la presencia del compañero... Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración, así como también Leonardo Enrique Tapia Garcés, jefe del Departamento de Colaboración Médica aquí en Granma. Junto a nosotros, directivos de Salud Pública, así como también miembros del Consejo de Dirección Estrecho, el secretario del Sindicato de la Salud Pública en la provincia, el compañero Jorge Luis Trujillo Ávila, así como también una representación de trabajadores del sector. Calidad de los servicios de la atención primaria de salud en Granma. Es el tema que abordamos este mediodía en Perspectivas. Perspectivas. Un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Como es habitual en nuestro programa establecemos el primer intercambio con el secretario del partido en nuestra provincia, el compañero Federico Hernández Hernández, para acercarnos a las tendencias que tienen que ver con el tema que abordamos en este mediodía. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Buenas tardes para todos los, las compañeras y compañeros presentes aquí en el, en el estudio y buenas tardes para nuestro querido pueblo de Granma. Como acordamos en el programa anterior, en, en esta ocasión vamos a tratar la calidad de los servicios médicos de la atención primaria de salud y recordarle al pueblo que este es un programa del pueblo, con el pueblo y para nuestro pueblo y que el objetivo principal es discutir las cosas que están mal hechas, lo que está funcionando mal, lo que no es correcto y lo que tenemos que evitar que ocurra como parte del de perfeccionamiento de nuestra sociedad, de nuestro proceso en el orden económico y social. Para ninguno de nosotros es un secreto la significación extraordinaria que tienen los servicios de salud, el sistema de salud público cubano para nuestra revolución. Sin duda el, el ser una potencia médica, nuestro país que lo es, en eso nuestro pueblo no puede tener ninguna duda que no solo es incluso por el alcance que tiene, que es capaz de poner un médico en cualquier rincón de nuestro país y en cualquier rincón del mundo, sino también por nivel científico, técnico y profesional. Y en cualquier eh, evaluación que hagamos en un momento histórico de muchas complejidades, de muchas limitaciones, en el orden de los recursos, en el orden de los medicamentos incluso de lo que podría el director provincial de farmacia que está aquí dar una explicación, aunque no es el objetivo del programa, en el orden del de equipamiento incluso no médico, del que también tenemos limitaciones, eh, serían, son, son limitaciones transitorias, pero ninguna de esas limitaciones, ni ningún recurso supera el personal que tenemos nosotros, la calidad del personal que tenemos nosotros en el sector. Por eso ese prestigio ganado por el sistema de salud público cubano a través de la historia, dentro y fuera de nuestro país, tenemos que defenderlo. Y ese es el propósito de este programa. Esa es la esencia de este programa. Cuando el doctor Ciro explique los resultados del sector de la salud en Granma, nuestro pueblo tendrá una dimensión de lo que se ha hecho y lo que se hace. Pero también Ciro va a decir las inquietudes y preocupaciones que tenemos. Por eso no podemos permitir que en ningún lugar... No existe una información adecuada, lo primero. Que en ningún lugar nuestro pueblo sea objeto de maltrato en un sector, en una entidad de la salud. Que nuestros profesionales de la salud no expresen amor, sensibilidad y compromiso con nuestro pueblo. Que lo que está establecido en los procesos del sector funcione correctamente y la calidad de la asistencia médica caracterice el día a día de nuestro pueblo. Y yo pudiera poner incluso muchos ejemplos que nuestro presidente, el compañero de Canela, en Reuniones de Trabajo, nos ha puesto refiriendo al sector, que cuando usted va a un lugar donde lo desinforman, donde lo hacen esperar, donde no le explican correctamente lo que tiene que hacer, dónde conducirse, incluso donde lo maltratan, usted después sale con muchas dudas de si Cuba es o no una potencia médica. Y eso es lo que estamos, vamos a discutir aquí. Porque si bien a Granma en el 2018 en el sector avanzó, y lo reitero, todavía queda insatisfacciones en la calidad de lo que se hace en la atención primaria, fundamentalmente las cosas que acabo de explicar. Si yo seleccionara algunas opiniones del pueblo, nosotros hacemos un trabajo profundo con este tema, son opiniones que se reciben día a día en el partido, yo le tengo que decir al pueblo que las opiniones no versan precisamente en críticas a, a los servicios de la atención primaria, sino a la falta de medicamentos. El 80% está relacionada con la falta de medicamentos, de las opiniones del pueblo que expresan insatisfacción del sector. Excepto algunas donde dice, reclaman que el policlínico funcione mejor en el municipio de Río Cauto. En otras, que los médicos dediquen más tiempo a atender a los pacientes y no a jugar con los celulares en Niquero. Lo no habla así. En otra, que los estomatólogos que están en las escuelas semi-internados no están realizando un buen trabajo en Manzanillo. Que, la, que, que en Guisa se repante el turno y no se atiende a los pacientes después porque pasan otros. Entonces, más o menos, indistintamente, en determinados territorios sale. Pero los análisis hechos por nosotros, como parte de la atención al sistema, hechos por el propio, la propia Dirección Provincial de Salud, Sí, tienen claridad que todavía tenemos reservas para hacer las cosas mejor, para multiplicar la calidad de los servicios médicos, para que nuestro pueblo se sienta mejor, aún con esas limitaciones. Nada puede sustituir la sensibilidad humana, la calidad, la ética, el amor con que se hace una tarea. Y yo creo que en la intervención de Ciro nos tiene que dejar claro cuáles son las problemáticas fundamentales y cómo van a resolverlas desde la participación de la Dirección Provincial y los territorios. Pues aquí también están, como tú expresaste, los directores municipales de salud. Gracias, secretario, por este acercamiento a la temática que abordamos en este mediodía a través de nuestro programa Perspectivas. Vamos a cederle minutos al director de salud pública en nuestra provincia, el compañero Ciro Braulio Estrada García, para conocer detalles. Primero, cuáles fueron los resultados más importantes que tuvo Granma el pasado año, que hizo que la provincia avanzara, como explicaba nuestro secretario del partido, y también conocer de primera mano desde la Dirección de Salud. ¿Dónde están hoy los principales problemas? Problemas existen a pesar de los resultados y a pesar de los pesares, como dice la canción, pero también tenemos que reconocer que la salud pública en Granma es un logro de la revolución cubana. Es de esos motivos que tenemos para el 24 de febrero dar nuestro sí en las urnas a favor de la reforma constitucional, porque la historia no se puede olvidar. Y a esta hora del mediodía hay un médico y una enfermera en el consultorio médico de la Estrella, en un lugar intrincado, en el municipio de Boyarriba, donde nunca antes hubo un médico, o en el plátano, en el corazón de la Sierra Maestra, allí donde nació uno de los comandantes de la revolución que tiene nuestra provincia de Granma. Pero también a esta hora, sin costo alguno, hay un médico. En Guamo o en el policlínico de Guamo Viejo, ese consultorio, o sea, ese policlínico que fue inaugurado, y lo recuerdo bien, un 31 de diciembre como homenaje al aniversario del triunfo de la revolución. Sabemos que esas son nuestras potencialidades, pero hay problemas, problemas que en muchas ocasiones no están dados por la carencia de recursos, sino por lo que tiene que ponerle el hombre. Ese amor que le tiene que impregnar a, a esa bata que viste y a ese certificado que con tanto orgullo muestra de ser licenciado, de ser médico, de ser eh, un científico de la salud pública en nuestra provincia de Granma. Pero también tenemos que reconocer que esos son los médicos que han puesto en alto el honor y el orgullo de este país. En muchísimos países, ese honor y ese orgullo también han de ponerlo en alto en cualquier rincón de esta provincia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a la teleaudiencia, buenas tardes a los presentes, secretarios y demás compañeros. Bueno, decir que el sistema de salud en Granma está estructurado con eh, varias unidades de salud, 28 policlínicos, 800 consultorios, en el caso del, del médico de la familia, 26 salas de rehabilitación, 10 hospitales, de ellos 6 provinciales, una red de farmacias con 135 farmacias, 17 ópticas. O sea que están distribuidas a, a lo largo y ancho de nuestra provincia para brindar los servicios médicos. Durante el año eh, 2018, el secretario hacía referencia, el sector sí presentó y tuvo una serie de logros, los cuales nosotros le podemos explicar a nuestra población, a pesar de que eh, ya se han visto por los diferentes medios eh, de prensa eh, en los días anteriores. En primer lugar, nuestro sector alcanza una tasa de mortalidad infantil de 2.8 por cada mil nacidos vivos, la más baja en la historia de la provincia de Granma. Logramos cumplir el plan de intervenciones quirúrgicas a pesar de las carencias a las cuales nos enfrentamos al 103%. Logramos cumplir con el plan de colaboración internacional. Se logra avanzar en el tema de la reparación y mantenimiento constructivo de nuestras unidades para mejorar el confort tanto a los pacientes como a los trabajadores. Se disminuye la mortalidad por cáncer. A pesar de las dificultades y a pesar de las opiniones de la población, disminuyen las quejas en relación al, al año 2017. Se cumple el programa de interconsultas médicas, entre otros logros que serían innumerables e incalculables los logros. Pero no podemos dejar de decir... Y no podemos dejar de abordar, y el secretario lo decía. Nosotros, el, 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 nosotros no se puede minimizar en un espacio como este lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho, porque también hay que decir que no siempre en la obra se reconoce el brillo de las cosas que se hacen. Y las cosas que no se hacen, entonces queremos magnificarlas para empañar la obra. No, vamos, vamos a dejar claro. ¿Cuánto es el presupuesto que gasta esta provincia en el sector de la salud? 582 millones de pesos tiene notificado el sector de la salud para el año 2019. Y el año 2017 fue de 573 el presupuesto asignado y ejecutado, o sea, millonario. ¿500 cuántos? 582 para el este año millones. ¿Y el 2017-18? 573. Entonces, quiere decir que este Estado es revolucionario que esta revolución, aún con limitaciones en el orden económico, limitaciones que las explicó el general de ejército y el compañero de Escanel en sus discursos en, la, en Santiago de Cuba, en la Asamblea Provincial respectivamente, destina 582 millones de su presupuesto para los servicios de salud en esta provincia. Es una cifra para respetar. Ciro obvió un tema en el que Granma es bandera. Y que tiene impacto en nuestro pueblo. Y que podemos ir siendo bandera, que es la situación higiénico sanitaria. sanitaria. En esa tarea, Granma ha sido las provincias más estables y con mayor resultado del país durante todo el año. Nosotros participamos en una videoconferencia que preside el ministro de Salud y no pocas veces el compañero Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular para tratar, como se suele decir, el enfrentamiento al mosquito. Y no es que no, no, es que no hemos tenido problemas, es que hemos aprendido a resolverlos en tiempo récord. Y hemos aprendido también a prever los problemas. Y hemos sido las provincias que han tenido que hablar en positivo para comentar su experiencia. Ahí que está también la participación de nuestro pueblo, que puede defender mucho el cuadro higiénico-sanitario de la provincia, están los trabajadores también de la salud. Claro. Ahora, profesor, además de estos resultados, de los cuales incluso eh, ahondaba el secretario del partido, ¿dónde están hoy los principales problemas del sector en el tema que nos ocupa, atención primaria de salud? Bueno, a eso me iba a referir... Eh, nosotros, a pesar de, de los logros que tenemos, que como decía anteriormente son innumerables, incalculables, nosotros sí debemos de reconocer y decirle a nuestro pueblo que todavía nos queda un grupo de insuficiencia. Un grupo de deficiencia y de problemas que a veces eh, un poco que empañan la imagen de ese ejército que, que realiza su labor diariamente y que lo hace bien, que son los mínimos, pero sí los tenemos identificados, los reconocemos y estamos encaminados que los tenemos que resolver. Doctor. Doctor, eh, cuando anunciamos el programa que era Atención Primaria de Salud, recibimos un número importante de llamadas de la población con criterios y muchos no conocen qué es Atención Primaria de Salud. ¿Qué es Atención Primaria de Salud? La Atención Primaria de Salud es el sistema que se encuentra a nivel de la comunidad donde los pacientes, eh, o sea, tienen la accesibilidad a estos servicios y su principal función es la prevención de las enfermedades. Esa es la atención en esencia la atención primaria de salud para que el pueblo... El policlínico, el consultorio, el, co que policlínico, tenemos en la cuadra el consultorio, que están cerca, o sea, se acercan al, al, al pueblo para que sean accesibles a ellos y, y, y se resuelva un gran número de problemas antes de llegar a la atención secundaria, antes de llegar al hospital. ¿Dónde están hoy los primeros, los principales problemas de atención primaria de salud? Los principales problemas que nosotros tenemos en la atención primaria de salud están relacionados eh, en, en primer lugar con la permanencia de nuestros médicos en los consultorios, que hoy sabemos que la población tiene muchas quejas, tiene muchas opiniones relacionadas con ello y lo cual la provincia eh, realmente en cuanto al recurso humano no es un problema hoy y por eso tenemos que seguir trabajando en resolverlo ello. Decir que nosotros tenemos 800 consultorios y hoy hay más de 3000 médicos de la familia en nuestra provincia, o sea que contamos que tenemos esa fortaleza y como es una debilidad la estamos trabajando y estamos llamados a resolverla. Nuestra población se queja también mucho del tema del abastecimiento de los medicamentos y de los insumos. Eso es una de las cosas, pero eso es una realidad hoy objetiva en la cual, como todas las cosas, como todo lo hace, lo, como lo hace nuestra revolución, siempre va a haber una respuesta y siempre va a existir una alternativa. Otra de las quejas que hoy tiene nuestra población está relacionada con el transporte sanitario, lo cual también es una situación que hoy tiene la provincia, que tiene eh, un CDT de ambulancia, o sea, el coeficiente técnico de disponibilidad técnica de 65 ambulancias hoy están funcionando 31 por dificultades que tiene con, con piezas y agregados. También nuestra población eh, presenta queja en el tema, usted, o sea, es una, es una situación polémica hoy en la atención primaria de salud, el tema de la información a veces que se le da a nuestra población. Se queja mucho de eso, de... de de que los pacientes no son conducidos correctamente por el sistema como está diseñado nuestro sistema de salud para que los pacientes sean conducidos y puedan ser atendidos correctamente. Gracias, doctor. Esta es una panorámica de algunas de las problemáticas que tiene hoy la atención primaria de salud en nuestra provincia. Hay televidentes que se han ido comunicando con nosotros incluso desde la semana anterior. Por ejemplo, eh, se queja Yamelis García Jerez de la calle 22 del reparto Camilo Cienfuegos en el Policlínico Bayamo Este en la consulta de fisiatría. Hay días específicos para niños. La consulta comienza tarde. El fisiatra atiende... Primero a sus amistades. Tiene mal carácter y se demora mucho con los pacientes. En el policlínico tipo 3 no tienen equipo para electrocardiograma en el cuerpo de guardia. Gilena Barrero dice que en los consultorios médicos la espera para atenderse es mucha, sobre todo cuando hay embarazadas y consulta de niños pequeños. Cuando está el ginecólogo, el pediatra no atiende a otros pacientes. Señala que estos especialistas no tienen día planificado. Esto habla de lo que decía el doctor hace solo unos minutos. Otra llamada, hay una aquí que no tiene que ver con el tema de hoy, lo vamos a guardar para la semana que viene, es el caso de Juana Alarcón Hernández del reparto Jesús Menéndez. No obstante, Juana, como es una situación de salud, no podemos guardar este problema para la próxima semana. No lo vamos a hacer público y se lo vamos a entregar a los directivos de, de salud pública. Otra de las llamadas, por ejemplo, Susana Pérez dice habla de la inestabilidad de los médicos en los consultorios y además se queja porque se ha puesto una práctica ahora en nuestro sistema de salud, algo que verdaderamente es dañino y que se está generalizando. Por desgracia, lo tenemos en casi todos los consultorios y en los hospitales. Hay que llevarle merienda y obsequio a los médicos para que te atiendan bien. Esto lo dice Susana Pérez del reparto Siboney, a quien vayamos. Hay más llamadas, pero hay también... Tres trabajos periodísticos que llegan desde tres municipios importantes en la provincia. Es el caso de Bayamo, Medialuna y Manzanillo, donde nos acerca a la atención primaria de salud en esos tres territorios. Veamos. Perspectivas. La atención primaria de salud es el eslabón primero en la red de asistencia que procura calidad de vida en el paciente. En Granma existen más de 900 consultorios médicos en la comunidad, de los cuales alrededor del 40% se encuentran en zonas de montaña. En el programa convergen actividades planificadas de atención médica integral que incluye promoción, prevención, cura y rehabilitación de los problemas de salud a nivel comunitario, lo cual ha causado gran impacto desde su fundación misma en 1984. Siempre me han atendido bien. Eh, son preocupadas. Eh, nosotros nos programamos para visitarlos a los niños y a las embarazadas si tenemos el contacto, también a los encamados, a los impedidos físicos. Este tipo de medicina se aplica únicamente en Cuba y aunque se ha consolidado a la vuelta de 35 años, todavía tiene fisuras y lunares. En Granma, el pueblo reconoce la valía del programa, pero con frecuencia se generan quejas e insatisfacciones que tienen que ver fundamentalmente con la asistencia médica y la escasez de recursos. Los médicos del consultorio, no, pero... Si sí hay problemas con eso de los especialistas que deben de venir y no vienen. Y... Mire, yo misma tengo 29 semanas de embarazo y solamente he tenido una sola consulta de ginecología. Sabemos que tenemos problemas por el, el, el bloqueo y 20.000 dificultades que, que, que el país no tiene, que no tiene medicamentos, que no tiene. Pero. La atención primaria está, tiene su deficiencia porque es lo que dice ella, a veces te necesitan aquí para, por ejemplo, para el ginecólogo y entonces no viene. Yo fui a hacerme los análisis de, y no, bueno, no había lo que yo buscaba. No, los médicos no me dieron ninguna receta siquiera para, para el dolor que yo llevaba. Unas limitaciones que tenemos aquí en el consultorio, por ejemplo, es la falta de, de guantes, de jeringuillas. Que tengan los milímetros para, para que al paciente se le pueda administrar la dosis completa del, del medicamento que requiere. A este consultorio la población se queja mucho que le queda distante, muy distante, por la organización estructural B y la organización como tal del policlínico. Yo soy de allá, de por allá por la farmacia de Jesús Menéndez, edificio 3, y allá. No tenemos consultorio, tenemos que venir acá. Un aspecto que se debe valorar entre los que intervienen en APS es el recurso humano. No siempre el paciente recibe el mejor trato, tampoco es general la práctica del terreno. Se escuchan criterios sobre la pérdida de exámenes, el porte y aspecto en ocasiones no es el correcto, existe un gran deterioro y no hay condiciones en todos los espacios y llamamos la atención porque aunque muchos no lo valoren así, estos elementos inciden en la calidad de la salud. Justo en una provincia que fue pionera en el programa cuando Fidel Castro ...abriera el primer consultorio de montaña en un apartado rincón de Bartolomé Mazó. Catiusca León, Perspectiva. Manzanillo es uno de los municipios de Granma con mayor cobertura médica... ...ya que cuenta con cinco policlínicos y más de un centenar de consultorios del médico de familia. Veamos entonces qué opinan los manzanilleros sobre el servicio primario de salud en el territorio. Hay un problema bien grande sobre todo en el, todo el territorio que comprende el Poli 1 que es el más grande del municipio y es el que más mal atendido está. No por sus profesionales, sino por las condiciones en que se encuentra el policlínico. Hace años de años que está destruido. Cada vez que yo voy a mi consultorio, encuentro a la, la compañera que nos atiende y así también en ocasiones nos visitan en nuestra casa. Yo soy diabética, hipotiroidea, Yo tengo entendido que a mí me deben de visitar una vez al mes, a mí nunca me visitan. Además, con problemas de las vacunas, yo me entero así por la calle que están vacunando contra, para las personas, para los diabéticos, contra la gripe, contra algo. Yo tenía una médico de la familia que ahora está cumpliendo misión en África, Dailén. Pusieron a otra doctora, ella inmediatamente se presentó. A Haciendo terreno en consulta, es Giselle, una magnífica doctora que cada vez que hemos ido al consultorio con el mejor de los tratos nos ha atendido. Y esto es lo que opinan los manzanilleros sobre la atención primaria de salud en la ciudad del Golfo de Guacanayabo. Desde Manzanillo ha sido un reporte del camarógrafo Reiniero Olivera y Carlos Manuel Gallardo, especial para perspectiva. La atención primaria de salud es básica para mantener el bienestar de la población. Aciertos y desaciertos caracterizan la actividad. Al decir del pueblo. Las veces que yo he ido al consultorio me han entendido bien. En ocasiones hay pacientes en el policlínico y entonces no llegan las ambulancias porque el municipio niquero es el que manda las ambulancias. Y entonces dicen que no hay ambulancia, que tienen problemas con los neumáticos, que tienen problemas, siempre es un problema distinto. Yo para mí yo misma padezco de epilepsia. Cada rato me están dando la las convulsiones, las caídas, últimamente que no sé cuándo me caigo y agolpeada, pero no me visitan ni nada de eso. Últimamente estoy preocupada por mi prueba citológica y, cada, y he ido seis veces a mi consultorio de la agua 1 y no está la enfermera. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Recientemente tuve a mi mamá enferma. Eh, ella murió, pero la atención eh, en el policlínico fue muy buena, puedo decir muy buena. Eh, en el consultorio médico también. Lo único que a veces escaseaba la, la medicina, pero todo estaba, eh, todo estaba bien, porque por la atención fueron buenos tratos, eh, siempre había un médico para atenderla, siempre había una enfermera al lado de ella. Cada vez que yo voy, la atención de la doctora y de las enfermeras son bastante aceptables, tienen buena atención con los, con los pobladores de ahí de, la, de la comunidad, de la Marina. En la salud pública uno de los logros más importantes de la revolución. Corresponde a galenos y directivos prestar una esmerada atención. Humberto Arzuaga para este espacio. Perspectivas. Perspectiva, acaba de dar una panorámica en los municipios Vayamo, Medialuna y Manzanillo, pero vamos al diálogo con el doctor Carlos Manuel Rodríguez Chávez, director de salud pública en el municipio de Manzanillo. Doctor, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué respuesta tienen los televidentes que son atendidos en el área de salud del Poli 1 en Manzanillo? Se quejan de las condiciones de ese policlínico. ¿Qué pasa con esa diabética que no es visitada nunca por el médico de su familia? ¿Dónde están hoy las principales problemáticas? que tiene identificada la Dirección de Salud en Manzanillo y qué respuesta tienen esos pobladores. Buenas tardes, secretario, demás compañeros y compañeras que nos acompañan y al pueblo de grama en sentido general. El doctor Ciro en su intervención daba a conocer al pueblo granmense de, de los resultados del sector de la salud en el año que concluyó y por supuesto eh, Manzanillo eh, tuvo un gran aporte por ser un municipio... Eh, grande, de, de complejo, y en el cual, bueno, teniendo en cuenta los, los compromisos que teníamos contraídos, pues bueno, hubo, hubo un resultado. Un resultado que aprovecho para destacar que fue reconocido a todos nuestros trabajadores del sector y lo cual lo asumimos, secretario, en primer lugar, como un reto superior para este año. Claro, estamos de que hay un grupo de situaciones, de asuntos que conocemos por los diferentes medios, a través de las propias opiniones del pueblo, este mismo, estos mismos materiales que se dieron a conocer ahora. Es decir, que tenemos claridad de un grupo de, de situaciones que por dentro tenemos que seguir tratando con mucha más responsabilidad. Este tema relacionado con la situación constructiva del policlínico número uno, que muy bien nuestro pueblo y nuestros propios trabajadores también han reclamado durante años, puedo con toda seguridad. Informar al pueblo de Granma que hay una decisión de nuestro presidente de en este año comenzar las acciones en el Policlínico número 1 de Manzanillo, dándole cumplimiento a este gran reclamo del pueblo de Granma que sabe y fundamentalmente de Manzanillo. Hay eh, toda la documentación, como se, se indicó, está preparada. Estamos trabajando todavía un grupo de elementos fundamentales. Y próximamente tendremos definido el presupuesto para comenzar las primeras acciones. Ya hay un presupuesto invertido desde el año anterior en el tema de documentación. Es decir, que el pueblo de Manzanillo, que nos no está viendo y escuchando, le transmitimos una vez más, como ya lo hicimos anteriormente, de que va a tener una respuesta. Seña de que, a pesar de las carencias, de las dificultades que tenemos y que este año vamos a seguir enfrentando, hay toda una intención, una voluntad política de que ese problema en Manzanillo se va a resolver, que en fin de cuentas satisface a nuestro pueblo y a nuestro propio trabajador del sector que también eh, lo están necesitando. En el caso de la inestabilidad de los médicos en el consultorio, la ineficiencia de algunos porque no visitan, digamos, a, a los pacientes cuando tienen que hacerlo, ¿cómo se le exige? ¿Qué medidas han adoptado desde la Dirección Municipal de Salud? Claro, eh, es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando y de hecho desde los primeros días de, del año lo estamos intencionando. Hoy cuando contamos como fortaleza con un grupo importante, como hacía mucho tiempo, de un recurso humano muy bien calificado, tenemos que seguir perfeccionando el tema de la organización de ese recurso con el cual contamos, el control con rigor, para nosotros poder organizar y definir este tema de la estabilidad de los médicos, que es algo que está afectando hoy en Manzanillo y no está resuelto. Pero lo estamos atendiendo de manera diferenciada y así lo hemos indicado. Nosotros estamos prestando eh, ahora, ah, especial director, atención. Director, nosotros eh, hay, hay aspectos de, de los servicios, la calidad de los servicios de salud, que nosotros tenemos que explicar al pueblo. Por ejemplo, la situación de los medicamentos y la explicación está sobre la base de las posibilidades que se van a ir abriendo para ir dándole cobertura. Pero nadie puede decir que por una explicación tendrá solución. Pero hay eh, determinadas eh, insatisfacciones del sector que con un poco más de control, de rigor, de exigencia y disciplina se resuelven. Porque la inestabilidad de los medios consultores tiene muchas lecturas, tiene muchas lecturas. Primero es falta de disciplina, porque salud ha sido el, el sector de la salud, el sistema de salud cubano lo tiene todo escrito absolutamente todo. Lo tiene todo en protocolo. El reordenamiento de los servicios médicos nuestros asegura la asistencia médica con calidad. Nadie puede creer que va a tener un médico por, por cuadra. No, no, hace unos días discutíamos en la zona norte, vayamos, una inquietud. Y le explicó Ciro, donde está ese consultorio están las normas para que asegure la atención a un área de salud. Eso no tiene discusión, eso, está, eso tiene un aval científico. Por decirlo de alguna manera, pero lo ejecutan personas, personas que tienen que expresar compromiso, personas que en muchos casos son jóvenes, recién graduados, que también tenemos que contribuir a su formación, a su educación y a su preparación. Por lo que tiene que haber eh, eh, compromiso, tiene que haber control, tiene que haber seguimiento, tiene que haber exigencia eh, de todas partes para que se asegure eso. Yo tengo opiniones aquí que las voy a leer cuando intervenga el de Bayamo. Que, que respaldan esto que estoy diciendo, opiniones de desinformación, opiniones de que es hoy una consulta y no es hoy, viene la gente y esto se la sabe decirle por qué no vino el especialista, pero además, ¿cuándo va a ser? Entonces, esos son los muchos poquitos que hacen la montaña de insatisfacción y que, por suerte, eh, el, eso no, eh, no deja de magnificar lo que significa el sistema de salud cubano, el sistema de salud de Granma, pero sí son manchas que podemos eliminar. Y poco a poco eso hace una montaña de incomodidad, de insatisfacción innecesariamente a nuestro pueblo. Y son ustedes los cuadros del sector, desde la dirección provincial, desde los municipios, los que tienen la responsabilidad de controlar que los procesos del sector de la salud se desarrollen con la calidad requerida. Y podrá faltar un recurso, se explica. Pero miren, ustedes mismos nos han dicho a nosotros que en ninguna variante deja de haber una solución. Cuando hay limitaciones firmes, ustedes buscan soluciones, pero a la gente se le toma la presión. Eso no. Porque ninguna variante dice a la gente, no hay solución. Ve a ver a quién te atiende. No, soy en otro país, pero en Cuba no. Entonces, yo creo que ustedes tienen que, como resultado de este programa, que la gente incluso está diciendo que desde que se anuncia el programa comienzan a cambiar las cosas. Y yo sé que la dirección provincial está altamente comprometida con, con, con la responsabilidad que tienen en un sector como este, que tiene tanto impacto en la población, los municipios, las direcciones municipales también, pero hay que revisar los sistemas de trabajo. Hay que revisar cómo los procesos se controlan mejor, cómo se conducen mejor, cómo somos capaces de prever los problemas y evitar quejas de la población que tienen explicación y que tienen solución. Esa es la responsabilidad de ustedes y ahí hay fisura. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y por esta explicación, secretario. Eh, mientras se va preparando el director de Salud Pública en el municipio de Bayamo, el compañero Roselo, hay otras preocupaciones que tiene la población. Por ejemplo, Oneida Fernández, de Bayamo, se queja de algo tan sencillo como la pesa en los consultorios. Usted lleva el niño... Para que lo pesen en un consultorio y no va a pesar lo mismo en uno que en el otro. O en muchos de los casos le dicen que la pesa está rota y hay que llevarlo a la bodega para pesarlo. Onelia tiene otras inquietudes, pero que tenga que ver con atención primaria de salud. Esta es una de ellas. Usted tiene otras llamadas también. No, yo, yo, yo quiero, eh, y no de ninguna manera estoy minimizando los problemas, porque este, problema, este programa se abrió para discutir las cosas mal hechas. Pero es que los números de nosotros. De, de esta provincia, eh, hay que decirlo porque, porque son expresión de esta, de esta obra, que como dijo el general de ejército, lo más grande, la mejor obra que hemos hecho es la Revolución Cubana. Y los cubanos tenemos la responsabilidad de los de cuidarla, de hacerla mejor todos los días y de defenderla. En el sistema de salud para el desarrollo del sistema de salud. Se cuenta con un capital humano conformado por 38.500 trabajadores, 6.184 médicos, 7,4 por cada mil habitantes, 7,4 médicos por cada mil habitantes, es un número para respetar, es un número para respetar, 1.231 estomatólogos, 1,5 por cada mil habitantes, 8.651 enfermeras y enfermeros. 10,4 por cada mil habitantes. Además de 6.307 tecnólogos de salud, 7,6 por cada mil habitantes. Eso no tiene precedente. Eso no tiene precedente. Por tanto, no tenemos derecho a que falle nada en el sistema de salud. Doctor Roselo, usted es el director de salud en el municipio de Bayamo. Hay varias quejas de la población referida a la situación con la atención primaria de salud en Bayamo. Veíamos en el trabajo consultorios médicos, por ejemplo, estos que se vieron aquí pertenecen al área del policlínico tipo 3, en muy malas condiciones, por ejemplo, en Micro 5, en otras zonas de, de los que vimos aquí en este, en este material. Sería bueno conocer si hay perspectivas de que esos consultorios reciban una, una mejora en sus condiciones del... De, de punto de vista de la prestación de los servicios que allí tienen lugar. Pero hay una queja, por ejemplo, de que en el policlínico tipo 3 no hay equipo para hacer electrocardiograma. Hay situación además con el policlínico de René Vallejo en cuanto a las consultas, eh, la propia queja de, de los fisiatras en el policlínico Bayamo Este. ¿Qué respuesta hay para estos televidentes? Sí, buenas tardes, primer secretario. Buenas tardes, Junel, con su programa a, a, y demás compañeros que nos acompañan la dirección del, del gobierno en la provincia y en el municipio, así como todos los compañeros de la salud. Buenas tardes también a la población de Bayamo y, en sentido general, de Grauma. Eh, nosotros, con relación a la atención primaria de salud del municipio Bayamo, hemos venido presentando desde, desde hace varios meses. Estas dificultades que usted nos ha dicho, eh, re, eh, las reconocemos y las tenemos identificadas. Estamos trabajando con ellas, primeramente con el capital humano que tenemos, tenemos eh, la cantidad de médicos y enfermeras suficiente para dar. Permiso, yo creo que aunque usted después explique eh, qué están haciendo, yo creo que la respuesta es que estamos trabajando. Tiene que traducirse en acciones concretas de qué estamos haciendo para resolver el problema. Porque nosotros siempre estamos trabajando. Sí, sí, pero hace falta resultado, cambio y transformación. Por tanto, estamos trabajando. Puede ser mucho y puede ser nada. ¿Qué estamos haciendo para resolver el problema? Definitivamente, el problema generado no por recursos, sino por actuación incorrecta de personas. Yo pongo varios ejemplos de, Bayamo, de llamadas que he tenido aquí. Dice María Antonia Guerrero Almeida, recordar al pueblo que todas estas llamadas, Ciro, se visitan a las personas. Todos se le entrega al sector y se visita. Lo que tenga solución tiene solución. Lo que tenga respuesta se le habla claro y firme a las personas y se le explica cuál es la respuesta que lleva. De Ciboney, consultorio 17, el día 7 fue a investigar qué hacer para realizar, para realizar una mamografía. La enfermera le dijo que el 22 venía el especialista primero atendería a embarazadas y después a los demás. Ayer fue y dijeron que el especialista no vino. Pidió una información, pero nadie sabe aconsejarle qué hacer. Nadie supo decirle qué hacer. Bueno, no vino el especialista. Entonces, es un problema que se identificó dentro de las problemáticas del sector a resolver. La información clara, precisa al pueblo. Eso no es una respuesta correcta. Roselo, dice que un tema a cumplir, es un tema muy amplio. Dice Maricela Cedeño Parra que es un tema muy amplio. Pertenece al policlínico René Vallejo. Su opinión es que allí la atención es mala. Para ver a un especialista se pasa mucho trabajo. Si no tienes una relación, no ves a nadie. Si no tienes atención, no ves a nadie. Dice que, que es bueno que se discutan estos temas, pero que no se resuelvan para el programa, sino que se resuelvan para la vida, porque afectan a la población. Y hay otro aquí también de una embarazada que se queja que los especialistas deben acudir al consultorio médico, por ejemplo, o la, la consulta de, usted, de la obstetra la desinformaron, la doctora del consultorio allí. Acudieron, dijeron que, el que era el policlínico, después que era en otro lugar, en, el, en fin. Eh, no ha concretado su consulta. Entonces, son de las cosas que nosotros sabemos que tienen solución. La relación médico-paciente tiene solución. En Cuba, en Granma, el sistema de salud cubano asegura eso. Por tanto, tenemos, eso son insuficiencias que hay que resolver. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto en Bayamo, Roselo? Sí, sí, Junel, estamos conscientes eh, de esa fisura que tenemos en el sistema, la hemos estudiado. Lo primero, que estamos, lo primero es que reconocemos que el problema existe. Estamos organizando eh, todos los servicios, principalmente en, con relación al Policlínico René Vallejo. Eh, se han hecho algunos cambios estructurales en el sistema de dirección. Eh, fue seleccionado el doctor Plana como el nuevo director. Se están organizando todos los programas, todos los procesos. Esto, eh, como lo ha dicho el primer secretario del, del partido, eh, problemas de, de índole comunicacional, la, el departamento de atención a la población, también... Eh, a nivel del municipio está desarrollando un grupo de acciones para identificar estas dificultades y dar la respuesta lo antes posible. También eh, tenemos problemas con relación a lo que es eh, la asistencia de los, de los especialistas por problemas de índole organizativo, los cuales han sido identificados. Y ya, y ya se está trabajando para que estos problemas no se repitan. Bien, gracias, Roselo. De todas maneras, este programa da continuidad al tema de salud pública, lo hará el próximo miércoles con atención secundaria de salud, pero volveremos sobre esta temática para ver si todos estos problemas verdaderamente se han resuelto, porque es como explicaba el secretario del partido. Personal, capital humano, especialistas, tiene gran más. Como nunca los tuvo, entonces no puede ser posible que es embarazada, decirlo redondo, la obstetra no la pudo atender porque ella no sabía si era en el consultorio, si era en el policlínico o finalmente lo que sucedió, que es lo que no debía pasar, que no la atendió la obstetra. Ernesto Calzada Mariño de Manzanillo, aquí está su queja, la, eh, se va a atender. Olga Tamayo Castro, el reparto Manopla, ella se queja. Policlínico René Vallejo otra vez con el consult o sea, la, la consulta que tenía con el urólogo su papá en conclusión en enero. El urólogo no ha podido ver a su papá y el turno que le dieron es para febrero. Es posible que una persona que necesite ver un urólogo en Cuba tenga que pasarse un mes y no lo pueda ver. Y en este minuto ella no tiene respuesta. La respuesta la va a tener Oneida porque este programa... Por supuesto, por orientación del secretario del partido y las máximas autoridades políticas y gubernamentales, da respuesta a cada uno de los televidentes que se comunican con nuestro programa. El secretario del partido explicaba que en este programa tendríamos eh, una información de la Dirección de Medicamentos y Ópticas en el Territorio acerca de la situación que hoy tiene la provincia de Granma y que no escapa de la situación que tiene nuestro país. Vamos a darle las buenas tardes a Yacel Estrada Gata, director de esta entidad, quien tiene información para nuestra población. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, primer secretario, buenas tardes a los compañeros que nos acompañan y buenas tardes, por supuesto, a los, a los compañeros televidentes. Informar que, bueno, la situación de medicamentos no escapa de la situación económica que presenta nuestro país en, en la actualidad. Eh, recordarle que los medicamentos, la mayor parte de los medicamentos son importados y eh, un grupo de medicamentos que se producen a nivel nacional está siendo afectado por el tema de la materia prima. Hoy contamos con un total eh, de un promedio de falta de 74 faltas en la red de farmacias. De ellos, 15, medicam 15 medicamentos de tarjeta control de los 90... Aproximadamente, que, que son las tarjetas de tarjeta control, que son los, principalmente los medicamentos eh, antihipertensivos, eh, anti-plaquetarios anti y un grupo de medicamentos que, bueno, los que la gente, lo, lo, los pacientes más demandan, la población más demanda, que son los controlados. No obstante a eso, nosotros, eh, la empresa la farmacéutica, ha adoptado las medidas para eh, resarcir en, en alguna medida la falta de medicamentos de la industria con medicamentos de la medicina natural y tradicional. Ejemplo de ello, el sobrecumplimiento que tuvimos sostenido de, de este tipo de producción y fundamentalmente dirigida a esos medicamentos de esos grupos farmacológicos más afectados de la, de la industria que eh, se encuentran en la red de farmacia nuestro. A pesar de que también contamos con déficit de materia prima para la producción de medicamentos naturales, por ejemplo, los frascos que está siendo. Un tanto deficitario en estos momentos, pero se adoptan otras medidas para, para resolver esta situación. El sector se crece ante esta dificultad, pero también, Yacel, no escapan las indisciplinas y ustedes han adoptado medidas severas también y han reorganizado todo el trabajo en farmacias para evitar la compra de medicamentos que se hace para revenderlo, para evitar la acción de personas inescrupulosas también en las farmacias. Sí, ejemplo de ello, eh, el tema principalmente de la dipirona. La dipirona se, se prescribe y solamente se despachan dos recetas por paciente. Eh, todo el mundo conoce que eh, cuando vamos a la farmacia hay compañeros que se encargan de recoger recetas y ir a la farmacia. Solamente estamos limitando a dos recetas de, teniendo en cuenta que los medicamentos que llegan se dispensan en la proporción que llega, en la cobertura que llega. Eh, no podemos venderle a un solo paciente toda la dipirona que llega a la farmacia porque, por supuesto, se va a quedar un personal sin comprarlo. Y se han adoptado medidas en el tema organizativo dentro de nuestras unidades para eh, eh, minimizar. Los efectos de esta situación. Bien, gracias, ya ser el secretario. Estamos acercándonos ya al cierre de nuestro programa. Ha quedado claro que Granma cuenta con calidad humana, que cuenta con un sistema de salud organizado, establecido a partir de los protocolos, pero los problemas están en la organización, en la comunicación y que la falta de recursos no puede constituir un problema para que la atención primaria de salud siga siendo de primer nivel, como tiene que ser en el socialismo que nosotros estamos construyendo. Secretario. Sí, bueno, Junel eh, y, y compañeras y compañeros de, que nos acompañan aquí y de y pueblo de Granma, eh, nosotros tenemos que, que reafirmar las potencialidades que tiene el sector de la salud en la provincia. Tenemos que también reafirmar que nosotros eh, contamos con personal de salud dirigiendo con cuadros en la dirección provincial y en los municipios con un altísimo compromiso con la revolución y con el pueblo. No lo digo por formalidad. Lo digo porque es lo que expresan todos los días ellos con su trabajo, lo que no quiere decir que no haya cosas por resolver y problemas que atender. Yo, el compañero Ciro, es un cuadro muy comprometido con la tarea que tiene. Muy comprometido con la tarea que tiene. Y, y hace que su equipo tenga un pensamiento similar. Por eso yo no tengo duda que todas estas cosas y otras más que saldrán en el próximo programa, donde veremos la atención secundaria de salud, se van, a, van a ser atendidas y serán... Muchas de ellas solucionadas. Yo reitero que los servicios de salud nuestro están montados en un sistema que asegura sostenibilidad y desarrollo además. Sostenibilidad y desarrollo. Yo creo que hay que ser profundo en el análisis de las problemáticas que tienen identificadas los propios compañeros de salud. Eh, las opiniones, por ejemplo, de la población relacionada, ellos tienen identificadas seis problemáticas fundamentales en la atención primaria. las opiniones de la población relacionadas con la permanencia de nuestros médicos de la familia en los consultorios. ¿cuántos médicos familia tenemos nosotros en consultorio? ¿cuántos? en consultorio. cuatro, 400? ¿Cuatro médicos por consultorio. cuatro médicos por consultorio acabe esta pregunta. ¿Serán todos? Entonces el problema no se puede tratar más general, ni como consigna, ni como común denominador de la problemática. Hay que decir en cada territorio quiénes son los médicos, quiénes son los médicos que no se han ganado ese cariño. El cariño más raro que hay, que es el del pueblo, que la gente diga que su médico es excelente. Entonces, pero hay que decírselo. En este consultorio hay cuatro médicos. Y usted, y usted, el pueblo tiene el criterio que no asisten, que no tienen permanencia en su consultorio. Hay que decirlo porque eso forma, y hay que decirlo porque eso compromete. Hay que enjuiciar sanamente y a tiempo el trabajo de la gente. Hay que evaluarlo. Entonces yo insisto, Yunel, que del total de médicos, esa tendencia, como bien expresaron los programas de opinión, que se hicieron como lo hacen ustedes, buscando de verdad el problema, sin compromiso con nadie, lo expresa de manera puntual, entonces tenemos que saber cuántos médicos, porque hay otros ahora que dicen, bueno, yo no soy, de mí hablan bien. Entonces, estamos discutiendo eso. Por eso, Ciro, yo digo, y a Roselo, al director de Manzanillo, al resto de los directores municipales, que ahí está la esencia del problema. Tratarlo persona a persona. La comunicación hacia los trabajadores y los públicos todavía no es efectiva. No lo es que he demostrado ahí. Eso no anda bien. Pero eso no se trata, eso no puede ir si el director provincial habrá con cada trabajo de salud. Yo creo que eso que nos ha llamado el presidente de Acanel del vínculo con la base, del vínculo con la base, la atención al pueblo, a los trabajadores, es cada cual en su espacio. Que tenga compromiso de informar, de atender a sus trabajadores, de explicarles, porque un número de las opiniones. Relacionadas con la inseguridad que nuestro pueblo sale cuando va a recibir un servicio, están vinculadas a una información de un propio trabajador del sector de la salud que desinforma, que crea un ambiente de, de, de inseguridad. No, no, aquí todo tiene solución. Entonces, estas dos, he querido coger estos dos ejemplos para darnos cuenta que el problema tiene un peso subjetivo muy alto y que hay que resolverlo y que tendrá solución. Yo creo que por encima de esto, el sector de la salud es símbolo de la revolución cubana. Es un logro de la revolución que tenemos que defender por sobre todas las cosas. Que tenemos que contribuir a que funcione como está establecido. Y que no tengo duda que los trabajadores de este sector, como expresión de apoyo a la revolución, seguirán multiplicando la calidad de los servicios médicos y seguirán demostrando que sí se puede en cualquier circunstancia. Y que el 24 de febrero darán también un sí por la Constitución, que es un sí por Cuba, por Fidel, por Raúl y por el socialismo. Muchísimas gracias, secretario. Ya ha sido anunciado el tema de la próxima semana: atención secundaria de salud. O sea, que estaremos dando una mirada desde perspectiva a lo que sucede en nuestros hospitales en la provincia de Granma. Calidad. De la atención secundaria de salud, tema para la próxima semana. Gracias a nuestros invitados en el estudio, al compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia de Granma, y el agradecimiento también a los televidentes que se comunicaron con nosotros y que nos acompañaron durante este tiempo de perspectivas. Volveremos la próxima semana.